En las últimas horas, Aragón ha notificado 304 casos de coronavirus. Se trata de la cifra más baja registrada desde el pasado lunes. La zona básica de salud de Épile encabeza el número de nuevas notificaciones, si bien la mayoría de estos casos, Eric Fau, están vinculados a la residencia de mayores de La Muela. En este centro han dado positivo por coronavirus prácticamente la totalidad de sus 33 residentes tras registrarse un brote a mediados de esta semana. Según datos preliminares, de los 304 casos notificados en Aragón, 265 corresponden a la provincia de Zaragoza, 11 a Huesca y 14 a Teruel. Son 14 casos menos que ayer en todo Aragón. Continúa así la tendencia descendente que se viene registrando en todo el mes de noviembre. Aragón ha reducido en este mes de noviembre un 70% la incidencia de coronavirus. Así se ha comportado la curva diaria de contagios y la incidencia acumulada, que se ha desplomado, sobre todo en la última semana. A finales de octubre, la positividad estaba disparada en torno al 23% y la media de estos últimos 7 días es ya de un 10%. Algo más de 7.500 contactos están en seguimiento sanitario. Cuando empezó noviembre eran 3 veces más. En el pico estaban llegando, creo que alrededor de 600, 800 casos diariamente a los centros de salud. Ahora estamos en alrededor de 200. En urgencias también estamos alrededor de 50 ingresos, cuando hemos estado en picos bastante inferiores. Lo que pasa es que seguimos en niveles altos. En los hospitales, esta última semana se ha aliviado la presión, varios días consecutivos con más altas que ingresos. Pero el problema sigue estando aquí, en las UCIs, donde no se pueden liberar camas con rapidez, estabilizadas desde hace ya semanas en una meseta de ingresos aún muy alta. Las medidas más restrictivas que comenzaron a aplicarse a principios de noviembre han surtido efecto con un alto cumplimiento de la sociedad. El reto ahora, reducir la presión para llegar a Navidad en las mejores condiciones posibles. Son muchas situaciones de riesgo acumuladas y o muy bien lo hacemos o desde luego en enero el repunte está bastante, no digo asegurado, pero la probabilidad es bastante, bastante alta. Todo indica que podría producirse un pico. Y es que a pesar de que la mayoría de indicadores están a la baja, Aragón se mantiene en el nivel más alto de alerta, nivel 4, de riesgo extremo.